hechos delictivos ocurrieron en el cementerio entre el viernes a la noche y el domingo a la mañana. Justo ese sábado, tiene que haber sido ese sábado de tanta lluvia. Claro. La semana pasada, ¿no? Y bueno, ¿en qué consistieron? ¿Qué es lo que se han robado en la oportunidad? ¿Qué es lo que se han llevado del cementerio? Y sin duda que estaban buscando el tema del bronce, porque no hubo vandalismo en las tumbas, o sea, en los nichos propiamente dichos. Simplemente han estado rompiendo y sacando el bronce que pudieron conseguir de las placas, floreros, en el sector de la parte de los nichos más viejos, de las galerías más viejas. Son los más bronce habitualmente tienen, y son los que más sufrieron en este caso las consecuencias de los tiroteos. O sea que fue un robo de una mediana o gran magnitud, por lo que me estás diciendo. Y fueron varias, o sea, diría muchas placas y muchos floreros, sobre todo los floreros de bronce que había, como te digo, nichos que tienen 50, 60 años, que en esa época se utilizaban mucho el bronce y en cantidad. Ahora en esta época que estamos viviendo, los materiales cambiaron, no se utiliza tanto ese material y por lo tanto no fueron los que más perjudicados, pero los más viejos sí hicieron un destrozo importante. Claro. ¿Se sabe, hubo algún avance en cuanto a la investigación de dar con los autores de este hecho delictivo? Sabemos que hay información de gente que ha visto un vehículo parado ese día ahí, lo cual se está avanzando a ver si podemos llegar a tener una noción más o menos por dónde puede ser. Pero como te digo, ese día de tanta lluvia, nosotros estuvimos el viernes hasta última hora en el cementerio con el tema limpieza y orden, el sábado llovió y el domingo tomamos recién conocimiento de lo que había sucedido. Claro. Como te digo, el sábado no estuvimos. Así que tranquilamente puede haber pasado entre el viernes a la noche, sábado durante el día o sábado a la noche. Es decir, que las personas que efectuaron el delito tuvieron suficiente tiempo también para poder desarrollar todos estos trabajos dentro del cementerio. Sí, sin duda. Vos sabés que nuestro cementerio no tiene un personal destinado todos los días a un cuidado claro. específico de este tema. Entonces, entre que nosotros tomamos notificación, pues, por vecinos que nos avisaron, y como te digo, yo para mí fue el día sábado que fue de tanta lluvia, que llovió claro. tanto y todo el día. Diego, queríamos consultarle también acerca de este otro hecho delictivo que ocurrió en la feria, también, bueno, en qué consistió, qué es lo que ocurrió y cuándo fue que sucedió este hecho. El último, porque fueron varios, ya lleva con problemas la feria, sucedió hace 3 semanas aproximadamente. Y también, o sea, como se dice habitualmente, lo desvalijaron porque ingresaron, rompieron la puerta principal, o sea, la puerta donde tenía todo el tema de herramientas, y al decir del dueño de la feria, Carlos Galeto, le llevaron generador, motoguadaña, motosierra, herramientas de mano, más allá de todos los destrozos que eso hace y el perjuicio que produce en una firma que tiene que dejar ahí sus herramientas para poder trabajar y se encuentra con que tiene que volverlas a reponer, y no es la primera vez que sucede. Claro. Nosotros tenemos un problema de infraestructura ahí porque no llega el tendido eléctrico, por lo tanto la feria, al no tener electricidad, se tiene que abastecer por un generador, y al no tener electricidad hace que no pueda tener alarma, que no pueda tener cámaras, o sea, es un poquito más complejo poderlo cuidar o proteger. Claro, y esas personas conocen de esta situación a la hora de efectuar el delito. Y yo supongo que sí, supongo que conocen de lo que está sucediendo y por eso es que se les hace tan fácil. Y como no está a la vista de tanta gente, está justo sobre la ruta 36S, pero en una intersección con un camino de tierra, un camino comunal, hace que trabajen con una cierta tranquilidad. Diego, iba a decir que tenemos todo el sistema policial trabajando, pero es muy acotado. Nosotros tenemos que hacer referencia a esto. Tenemos poco personal policial.
entonces se hace difícil el poder andar, el poder controlar también este sector, controlar el pueblo, tomar las denuncias. Bueno, la verdad que el personal policial es acotado. Claro, justamente eso quería consultarle. Estamos hablando de distintos trabajos, tareas preventivas y también la tarea que se hace en pos de una denuncia. Lo cual, si hablamos de pocos policías en la localidad, esto dificulta mucho la tarea del cuidado a la comunidad, ¿no? Claro, justamente. Imagínate que al haber que quedar a veces un policía de guardia, tiene que cubrir todo lo que es la parte urbana, colaborar también con la parte rural, porque entramos ahí en un límite que no sé si esa clase de hechos ya debería intervenir la parte de guardia rural, ¿no?